Desde el Instituto de la Juventud del Gobierno de España ya trabajamos por generar espacios inclusivos. De hecho, intentamos que en nuestros actos, eventos, estén adaptados para todos los públicos. En este sentido, como comenté en la inauguración, nuestro compromiso es que en ese proceso de elaboración de la Ley de Juventud estén presentes tanto las personas sordas, la juventud esté presente en el proceso, pero también sus reivindicaciones y sus demandas. Sin esta participación activa dentro de los procesos de generación de políticas públicas, no será efectiva la plena inclusión.